Ese es Careca, el hombre que anotó el día de hoy el primer gol, marcador final del clásico Monterrey 2, Tigres 1. Un duelo muy bien disputado por ambos equipos, donde cualquiera de los dos podría haberlo ganado. Tigres tuvo la opción en el penalti que falla Roberto Gasparini y tendremos oportunidad de comentarlo a lo largo de este programa. Por lo pronto, ese fue el himno del Monterrey, ambientado con todos los goles de la campaña del equipo de Monterrey, como llegó a disputar el clásico número 43 del fútbol regiomontano. No se vaya, tenemos cosas muy interesantes e invitados en el estudio que van a ser de su agrado aquí en 12 Deportes. El fuego se enciende. Surge en la cancha la fuerza felina con el deseo de triunfar. Lucha con garra y retando al destino, Tigre de gran corazón. Únete a la fuerza felina. En el grito la fuerza felina con la mejor afición. Tienen los Tigres a un gran equipo que quiere ser el campeón. ¡Dentro de Nápoles! ¡Únete a la fuerza felina! ¡Únete a la fuerza felina! ¡Tigres, vamos a ganar! Por la punta de la derecha, centro Monterrey, el grito, la fuerza felina con la mejor afición. Tienen los Tigres a un gran equipo que quiere ser. Sigue Constantino, sigue avanzando, toca para Roberto Gasparini, Roberto para el hueco, Nápoles, penal, penal, penal. Llega la fuerza felina, Tigres, vamos a ganar. Esa es la fuerza felina con la que Tigres peleó hoy en el clásico. Creo que la verdad la afición debe estar contenta porque Monterrey y Tigres se entregaron. Hubo un ganador en la cancha, pero creo que en el corazón del público los dos equipos se llevan el reconocimiento. No se vaya, hay cosas muy interesantes aquí en 12 Deportes. Sale la marca Tino Ponce, Becerra manda el centro a buena altura. ¡Bahía! Ataca Bahía, 2 contra 2. Bahía sobre Rerkis, Bahía sobre Rerkis. ¡Bahía! ¡Gol! ¡Gol de Bahía! Toque de Tomás Boy Espinosa. ¡Gol! ¡Gol de Tomás! ¡Gol de Tomás! ¡Gol de Tomás! Gol metido exactamente entre el portero y el palo izquierdo para dejar viendo... Don't call it sugar, never take a little time for me, I'll get moving. Amigos de 12 Deportes, estamos aquí en las afueras del Estadio Universitario, platicando con Porfirio Jiménez, a quien lo vemos como un aficionado más en la taquilla. Porfirio, vivir este clásico desde la tribuna creo que no es lo que más desea un jugador.
Bueno, no, lamentablemente estamos fuera de un partido muy importante como son todos, y creo que este es un clásico más, y pues lástima que estoy afuera o como un aficionado, y qué más quisiera estar adentro, ¿no? ¿Cómo evoluciona la lesión? Bastante bien, creo que probablemente ya la próxima semana esté contra Correcaminos, pero hay que esperar ahora el resultado, ¿no? ¿Qué expectativa hay para el partido? ¿Cómo se vivió el ambiente en la semana? Aunque se tuvo un juego de media semana que de alguna manera a lo mejor ayudó incluso para bajar la presión, porque se pensó primero en él y ya nada más hubo 2 días para pensar en el clásico. Bueno, más que nada, uno quisiera estar al 100% siempre, ¿no? Lamentablemente nunca he sido de los jugadores que falto durante la temporada. Ahora, se me viene ahora que las cosas estamos bastante bien y es muy corto el plazo para una recuperación de la índole que yo tengo en cuestión de un desgarre en la pierna derecha. Pero eso no quiere decir que esté fuera de todo, sino hay que, el campeonato es muy largo y hay que seguir adelante, ¿no? ¿Logrará Monterrey conservar su racha invicta en este clásico? Bueno, es difícil, ¿no? Sabes muy bien que Tigres también viene con un buen plantel, creo que tiene experiencia y va a ser un partido muy difícil, sabemos, desde la semana antes de León, y creo que cualquiera que cometa menos errores va a salir triunfado, ¿no? ¿Va usted a vivir el partido con su familia en la tribuna? Sí, con mi esposa, y creo que hay que vivirlo porque por él no es lo mismo, ¿no? Muy bien, pues por lo menos con las porras se podrá apoyar al Monterrey. Gracias. Gracias, muy amable. A ti. Amigos, pues seguimos aquí en las afueras del Estadio Universitario, y dentro de todo el ambiente de lo que se está viviendo, pues aquí está algo que ya le habíamos comentado alguna vez en un juego del hombre, que son las garras felinas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va la venta de las garras? Ahí vamos. Diciendo arriba los Tigres, claro que sí. La afición sí ha llegado a buscar su garra para ambientar al equipo, sí, durante el partido. Ha tenido buena aceptación. Y hoy tiene doble función porque además se protegen del frío, ¿no? Claro que sí. Ahorita vamos a ver si todo el público las apoya, ¿verdad? Muy bien, pues okay. Sigue siendo esto parte del ambiente, y aquí vemos a los aficionados que están llegando a conseguir sus garras y están en minutos previos al arranque del partido. Y también del lado azul y blanco hay novedades. Están estos paraguas muy apropiados para un día como hoy, y los aficionados empiezan a llegar poco a poco a solicitarlos. También impermeables, azules, paraguas azules y blancos. Si alguien que no se quiere identificar mucho, pues ahí hay uno de todos colores: rojo, blanco, amarillo, azul. Todo esto es lo que sucede fuera del Estadio Universitario cuando estamos a punto de vivir el clásico. Amigos, bienvenidos a este programa especial de 12 Deportes, dedicado prácticamente en su totalidad al clásico del fútbol regiomontano entre el equipo de Tigres y los Rayados de Monterrey. Todo el equipo de este programa estará trabajando para usted durante los próximos 120 minutos, y aquí está mi compañero Paulino Guerrero, que también le saluda. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sobre todo, importante saber el ambiente, conocer el ambiente que se vive previo a este partido, que debe ser muy interesante, sobre todo entre dos equipos que llegan en plenitud a una edición más del Clásico Regiomontano, un ambiente, como siempre, de una tremenda fiesta en las afueras de Ciudad Universitaria. Esto es lo que acontece, y usted lo va a vivir posteriormente, las jugadas y todo. Quédese con nosotros, de veras, vale la pena. 2-1, Tigres. Sí, a ver, ¿cómo funciona la gorrita? ¿Hace algo o no, nada más es...? Yo no, nada más que en el clásico pasado, aplaudió mucho. Demasiado. Ah, bueno, suerte. Y todo se vale para protegerse de la lluvia, mi amigo. ¿Cuántos caben ahí abajo? Nada más como dos, pero falta mi cuate que está así redondito. ¿De qué le va? Pues yo le voy a los Rayaditos. ¿Sí? Sí. ¿Por qué Rayaditos? ¿Eh? ¿Por qué le dice Rayaditos? Pues de cariño. Ah, bueno. ¿Cómo cree que queda el marcador? Pues yo creo que un 2-1, ¿no? ¿Sí? Sí, un 2-1 arriba. ¿Y ese sustituto de paraguas, más cómodo? Sí, más cómodo. Me lo prestó mi cuate. Muy bien, suerte. Gracias. Y nos encontramos aquí en la fila del estadio, un gran amigo, don Juan Quintanilla. ¿Cómo ha estado? Bien, Toño, ¿usted cómo lo ha pasado? Pues aquí esperando el clásico, difícil, un clásico siempre para un árbitro, y tenemos árbitro de lujo hoy, Arturo Bricio. Pues qué mejor que un árbitro internacional vaya en este partido. Yo creo que es una garantía para este partido, Toño. Se dificulta para todos, incluso para el árbitro, el estado de la cancha, porque los resbalones se pueden confundir con faltas o al revés. Así es, sí. Es muy difícil, y el árbitro tiene que estar siempre muy bien colocado para que no se le vea ninguna de las jugadas. Muy bien, don Juan, suerte, que disfrute el partido. Gracias, muchas gracias. Y esto es traer todos los pensamientos de Tigre. Se me hace que un poquito nada más. ¿De dónde salió esa gorrita? Pues fue invención del muñeco. ¿Cómo va el partido? Muy bien.
Muy bien, pues me hace que va a ganar el Tigre. No se me hace, va a ganar. Sí, va a ganar. Que valga la pena la cargada de la gorra. Claro que sí, aunque mañana no tenga, no pueda mover el cuello, pero no le hace. Gracias, que se divierta. Gracias. Bien preparado para el partido, ¿cómo te llamas? Nemesio. Nemesio, vienes con tu gorra, tu chamarra y tus papitas. ¿A quién le vas? A los Rayados. ¿Cuánto crees que van a quedar? No sabe, pero van a ganar los Rayados. ¿Tu nombre? Sí. Luis Nemesio Pérez. Viene con la familia, con el niño al fútbol. Así es. ¿Cómo espera el partido? Yo creo que Monterrey va a estar batallando mucho para poder meter algún gol. Creo que el Tigre está jugando demasiado bien. Y si el Monterrey le mete un gol al Tigres en los primeros minutos, van a ganar los Tigres un 2-1. Que se divierta en el partido. Estamos con otro aficionado. ¿A quién le va? Al Monterrey. ¿Marcador que cree que pueda quedar el partido? Muy posiblemente un 3-1. Favor Monterrey. Favor Monterrey. Se ríe porque es Tigre, pero... Usted viene bien protegido para la lluvia. ¿A quién le va? A los Tigres. ¿Cree que gane Tigres hoy? Pues va a estar duro, pero sí. 2-1. ¿No les hace nada la lluvia a los Tigres? No, no les hace nada. Bueno, gracias. Amigos, continuamos. Fuera del estadio está Paulino Guerrero, en otro lugar del estadio universitario. Gracias, Toño. Amigos de 12 Deportes, ya les saludamos desde el interior de este estadio de Ciudad Universitaria, teniendo como fondo, ustedes pueden ver la tribuna de sol, viendo sobre todo el tremendo ambiente que se está viviendo. Hay banderas de los dos colores y hay bastantes, prácticamente no se puede hablar de que esté cargado solamente hacia un lado. Ustedes pueden ver muchas banderas azules del Monterrey y también saliendo muchas banderas amarillo y azul del equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El ambiente es sensacional y esperemos que también el partido lo sea. Por el bien de esta noble afición que ha desafiado sobre todo el mal tiempo que ha imperado en la ciudad, y aquí están listos para apoyar a sus dos equipos. Amigos de 12 Deportes, estamos precisamente aquí en el camerino de los árbitros y claro, lógicamente para un buen encuentro de fútbol siempre es importante también un árbitro de clase internacional que hoy estará actuando en este partido. ¿Qué mejor para platicar con el señor Arturo Bricio Carter, ya conocido por toda la afición de Monterrey? Señor Bricio, gracias por esa amabilidad, esa sencillez, siempre con esa disposición para platicar con el público de Monterrey. Y creo que es un gran mérito, señor Bricio, el estar designado para impartir justicia en un partido tan importante. Bienvenido aquí a la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, mucho gusto saludarle. Señor, ¿qué significa para usted el estar en un clásico? ¿Tiene algo de toque especial? ¿Tiene una responsabilidad todavía aún mayor o siente que es algo, pues un orgullo el estar designado en este tipo de encuentros? Bueno, mire, desde luego que el árbitro en general, el árbitro mexicano, tiene que tomar todos los partidos con la misma responsabilidad y con el mismo gusto, porque estamos en esta actividad porque nos gusta ser árbitros, ¿no? Pero es indiscutible que hay partidos que visten más, hay partidos más importantes, y un clásico de la magnitud del Clásico del Norte, con dos equipos que llegan en un gran momento, pues es un privilegio no solamente para mí, sino para Rogelio Robles Rubio y para Gilberto Alcalá, que son mis compañeros en esta tarde. Señor Arturo Bricio, el árbitro, cuando ya recibe esa cédula ya designado para este tipo de encuentros, ¿también empieza a sentir algo en especial por ser el clásico? Claro, con esa mentalidad neutral, con esa mente siempre pues ecuánime, pero un clásico también es diferente para el árbitro, el directivo lo vive, el jugador, el aficionado, pero también el árbitro siente ese cosquilleo de la responsabilidad del encuentro. Claro, debe haber una preparación un poquito más especial en lo físico y en lo psicológico para sobreponerse a un partido donde hay tanta pasión y que el árbitro pueda permanecer al margen de ello y emitir sus juicios con la tranquilidad de conciencia y con la calma que requiere el ser un juez deportivo, en este caso de fútbol. La actuación de usted en el terreno de juego, ¿ya hay una estrategia preparada? ¿Conoce e identifica a cada uno de los jugadores, que definitivamente eso va a ser importante para poder llevar la batuta del encuentro usted como árbitro? Sí, realmente en cuanto a estrategia no podemos platicar de eso porque a cada árbitro le da resultado ser la forma en que arbitra. A mí en lo particular, mi forma de arbitrar me da resultado y lo que yo hago en la cancha es permanentemente tratar de estar cerca de la jugada, que es la mejor manera de ganar en credibilidad y en exactitud. Igual el árbitro se va a equivocar porque es un ser humano, pero siempre tratando de estar cerca de la jugada se va a equivocar menos. La plaza de Monterrey, señor Bricio, se menciona que pesa para muchos equipos, para árbitros. Sin embargo, para usted, con esa larga experiencia, no únicamente en México, sino a nivel internacional, ¿cómo conceptualiza la afición de Monterrey y siente la presencia del público? Bueno, es una afición que apoya, es una afición que vive intensamente el fútbol.
Y para nosotros, para el equipo arbitral de esta tarde, siempre es un gusto estar en una fiesta, porque yo siempre he manifestado que el fútbol sigue siendo un juego, aunque un tercero lo quiera manejar como una guerra, y para nosotros es un privilegio estar aquí con un público que vive intensamente el partido, ¿no? ¿Cuántos clásicos lleva, particularmente con Tigres y Monterrey? No recuerdo si uno o dos. Muy bien. Señor, gracias y muy buena suerte tanto para usted, para sus compañeros jueces de línea que el día de hoy estarán impartiendo en justicia, y que la gente salga contento con el espectáculo de esta tarde deportiva aquí en la ciudad de Monterrey. Madre, que se divierta usted también mucho. Señor Bricio, para 11 Deportes, continúe con nosotros. Pues regresamos ya en vivo al estudio y tenemos la presencia de nuestros invitados, como lo habíamos anunciado, y ahí están las vías telefónicas. Los saludamos primeramente a mi compañero Paulino Guerrero. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos después de esta victoria del equipo de Monterrey, 2 goles contra un partido muy disputado, siento yo. Finalmente gana el equipo de Monterrey, pero siento que también ganan ustedes y ganamos todos los que fuimos al partido, porque vimos a 2 equipos que se brindaron de veras en serio ante todos ustedes. Pues presentamos a nuestros invitados, Francisco Javier, Abuelo Cruz, gracias por estar aquí con nosotros. Antonio Noriega, Tato, gracias por estar aquí. Alejandro Lanari y Richard Tavares, gracias por acompañarnos en el estudio. Tendremos tiempo para platicar con ellos, para que usted nos llame a las vías telefónicas, les haga sentir sus comentarios, sus puntos de vista y platicar acerca de las jugadas. Permítanos este mensaje y continuamos en 12 Deportes. Por la punta de la derecha, primer palo, el remate, tiene la pelota, ¡gol! Aquí está el centro, buena altura. ¡Bahía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bahía! En un remate de cabeza, segundo palo, dejándolo completamente solo. Cuando entra al frente de Nacho Rodríguez, se alza para rematar con un cabezazo que estaba cantado porque era Bahía el que estaba en ese sector. Vamos a ver, según el perfil de Misael Espinosa, al lado derecho del portero. ¡Misael! Con Memo Muñoz. Memo Muñoz manda el centro cerrado a segundo palo, toca en el cabezazo, el tiro, ¡gol! 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 Carta Blanca en la fiesta joven. Regresamos al programa y antes de pasar a las acciones de la primera mitad y después posteriormente el segundo tiempo, pues vamos a empezar a platicar con nuestros invitados. Richard Tavares, ¿cómo fueron las circunstancias del partido, sobre todo con ese toque adicional que le dio el estado de la cancha, motivado por la lluvia? Creo que de alguna manera el jugador puede sentir cierta inseguridad al momento de pisar, al momento de correr, no es igual. Sí, no es igual que estar en un campo seco, ¿no? El campo estaba pesado, la pelota estaba muy rápida, pero estaba rápido y pesado para los 2 equipos, ¿no? Lo que se vio, yo creo que fue un partido disputado en gran medida. Pienso que fue limpio, a pesar de que se podía prestar al roce, al choque, el hecho del campo estar tan pesado, ¿no? Pero sin embargo, creo que en general salió un buen partido. Gracias a Dios, los aficionados fueron los que ganaron, ¿no? Alejandro Lanari, ¿cómo se vivió el partido desde su posición? ¿Cómo se sintió? ¿Muy exigido? En fin, ¿cómo vio el desempeño del partido? El partido se vive, en especial este tipo de partidos, de una forma muy intensa, ¿no? Uno lo empieza a jugar este partido varios días antes que llegue el sábado. Y coincido con lo que dice Tavares, que fue un partido realmente muy disputado y muy limpio, no ha habido agresiones, el árbitro tuvo poco trabajo y bueno, salió un buen espectáculo. Y Francisco Javier, el Abuelo Cruz, es su primer partido ya en temporada oficial, enfrentando a su ex equipo. ¿Cómo se sintió, Paco? Bien, ya identificado con Tigres. Mi máximo deseo era ganar este partido. Desafortunadamente el fútbol a veces es injusto, ¿no? El equipo que está encima, ¿no? A veces no siempre va a ganar. El Monterrey tuvo 2 opciones. El fútbol se gana con goles y Monterrey hoy nos ganó 2-1. Tato Noriega, ¿cómo sintió el partido? Bueno, coincido con Richard, fue muy, muy disputado, pero a pesar de eso no hubo entradas muy fuertes. Y bueno, yo creo que el gran mérito de los 2 equipos es haberse brindado, haber respondido a las expectativas que había alrededor de todo esto, ¿no? Hubo un ritmo intenso, sobre todo en los primeros 45 minutos, como que en la segunda mitad algo pasó, se acoplaron mejor las defensivas, en la mitad de la cancha quizá también, que los 2 equipos como que bajó el ritmo en forma muy notable. Bueno, puede deberse a esto, ¿no? Yo creo que te vas asentando en el terreno de juego. Yo creo que
Tigres nos apretó muy bien el segundo tiempo. Es meritorio para Monterrey el haber aguantado muy bien esa entrega, ese sacrificio, el no bajar los brazos. Entonces, yo creo que pudo haber sucedido eso, ¿no? Que en el primer tiempo las ganas, el ímpetu, el deseo hacen que se vea un ritmo más intenso. Y en el segundo te paras mejor dentro de la cancha y tal vez disminuye un poco y los espacios se cierran, ¿no? Para poder platicar más específicamente de algunas jugadas del partido, ¿qué le parece si pasamos a las acciones del primer tiempo? Tenemos estos mensajes y después de ellos los iremos directamente a la emoción de la primera mitad para luego comentarlo con nuestros invitados. Falla de Hincapié, el tiro del Monterrey, toque. Usted confía. Con alma, vida y corazón, esta es la XCP, la poderosa en el fútbol, transmitiéndoles el clásico del fútbol de la ciudad. Le caen entre dos, le llega Richard Tavares, le saca la pelota a Richard y sale tocando. Envía balonazo largo buscando al zurdo Flores Barrera sobre la marca de Raimundo Rodríguez. Le saca la pelota del zurdo, va sobre el área, Flores Barrera la adelantó demasiado y la tiene Alejandro Fabio Lanari. Viene el tiro de esquina por conducto otra vez de Roberto Hernández, segundo consecutivo para Monterrey. Pelotazo de pierna derecha, balón a primer palo, peina Tavares, la pelota la deriva, Careca, gol de Monterrey a los 5 minutos del primer tiempo. Pelota a la deriva dentro del área, la prende Careca y vence a Lanari. Monterrey se va arriba 1-0. 2, 4, 6, 7 hombres para buscar el remate. Viene el centro del Abuelo Cruz, pelota segundo palo, sale de manos el portero, viene el tiro de atrás, manotazo salvador de Ruiz Díaz. Lanzándose hacia el lado izquierdo, Ruiz Díaz estira la palma de la mano y echa otra vez a córner. Constantino López busca apoyarse en Roberto Gasparini, que hace una finta extraordinaria, se quita el segundo contrario, toca por la derecha para el Abuelo Cruz. El Abuelo centra sobre la marca de Félix Cruz, la toma fuera del área Muñoz, de zurda la pelota desviada por la defensiva y la embuchaca bien Ruiz Díaz para alejar el peligro. Lo viene a cobrar el Abuelo Cruz de pierna derecha. 2-4 hombres dentro del área, 3 más en los linderos. El córner es corto, rebotado Gasparini, pelota rasante. Gasparini toma un balón rebotado en los linderos del área, envía el tiro rasante, creo que le desvía la defensiva la pelota a Ruiz Díaz, pero el balón se va al fondo de las redes y el partido se empata. Tigres 1, Monterrey 1. Y la toma Roberto Gasparini, 3/4 de campo presionando Tigres, cambia el juego para Israel Castillo, lleva el toque por la izquierda, la pelota es para él, sigue avanzando Toki. Da para Conti dentro del área, Conti le regresa, Toki, falta penal, 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 penalti, la falta sobre el Toki, dentro del área, el árbitro no titubea, y de inmediato señala el manchón penal para que venga la oportunidad de Tigres de irse arriba en el marcador apenas a 2 minutos de que se marcó la jugada. El árbitro da su anuencia. Viene el tiro. ¡La paró Ruiz Díaz! ¡La paró Rubén Ruiz Díaz!
su mano derecha se lanza el paraguayo, congela la tribuna y el equipo de Tigres deja escapar la oportunidad del gol. Penal que detiene Rubén Ruiz Díaz. Viene Verdirame, el tiro, Lanari la tiene. Suelta y recupera el argentino y todo queda en eso. En un aviso, en el zurdazo que sobrepasa la barrera y está ahí en las manos de Lanari. La toma el cordobés Roberto Gasparini, envía largo por la izquierda para la incorporación de Israel Castillo. Trastabillea un poco por lo húmedo de la cancha, se apoya en el abuelo Cruz, el abuelo entra al área, lo marca Félix limpiamente, le saca la pelota a Félix Cruz y cede a tiro de esquina. El córner lo cobra Roberto Gasparini de pierna derecha, toca retrasado Israel Castillo, viene con el disparo, la defensiva está cortando. El público pedía mano, la verdad, creo que la mano estaba pegada al cuerpo. Roberto Hernández le da un poco comprometida a Tato Noriega, la hace crecer el Tato, se quita dos contrarios, envía pelotazo sobre la nariz y la pelota encima. Viene el centro, la pelota rasita, el manchón penal, la dejan correr. Viene el tiro de atrás de Toki, por encima nada más. El balón lo toma Roberto Gasparini, empieza a calentarse más el partido dentro de la cancha. Pelota rebotada en la triangulación para Conti. Por la derecha larga para Toki. Son tres que defienden, dos que atacan. Presiona Toki, entra al área, lo marcan dos. Ruiz Díaz la tiene. Pelota rasita que buscaba llegar a zona de peligro y el portero Rubén Ruiz Díaz recuesta excelente para congelar el peligro. Darle demasiada oportunidad de controlar el balón al equipo rival. Avanza Verdirame, jugada individual, va sobre la defensiva, se quita Raimundo Rodríguez, entra al área, se le achica el espacio, tiene que dar la vuelta completa, el centro, Tato, la pelota se fue. Hizo la gran jugada Verdirame, se comió por piernas a toda la defensiva de Tigres. Entró al área, se dio la vuelta completa, se entró entre dos defensores y la barrida de Tato no pudo ser certera para empujar la pelota al fondo. Encuentra al abuelo Cruz con la presión de Tavares que lo trae pegado a la espalda, se va al Maguer, jugada personal, sigue Sergio, se abre el espacio, viene el tiro por encima. Se le abrió el callejón a Sergio, al Maguer enfrentó al portero a la distancia y desde afuera del área cruzó el zapatazo por encima del arco. Viene el centro de Roberto Gasparini, pelota peinada, se va apenas. Toki fuera del área, mete el centro, la está ganando Almaguer, manotazo salvador de Ruiz Díaz. Venía cayendo la pelota, la desvía apenas Almaguer y con ese globito inocente por poco vence a Ruiz Díaz, que se tiene que emplear a fondo para ceder a tiro de esquina. Le mete velocidad el Tato, la filtra para Verdirame por la izquierda, lleva a Careca por el centro, se detiene un poquito, la toma Careca, Linderos del área, rechaza con el mundo, la tiene Tavares, no tiró, Tato, Lanari, Tato Noriega cruza un disparo sensacional de pierna derecha. Recuesta Alejandro Fabio Lanari, creo que sí la tocó, pero el árbitro dice que es despeje de portería. ¿Qué opción de gol acaba de tener Monterrey? Pelota en la entrada del corredor derecho del área. Ahí está Gasparini, el árbitro dice se acabó. Terminan los primeros 45 minutos. Amigos aficionados. El clásico está empatado 1-1. Eso que usted ve y que está a nuestra espalda es el trofeo clásico que fue otorgado por Cervecería para el equipo que ganara el día de hoy el encuentro. Lo ganó el equipo de Monterrey y le costó más trabajo a Héctor Javier Yáñez cargarlo que al Monterrey ganárselo el día de hoy. Sí, por el tamaño, está más grande el trofeo. Pues después de ver las jugadas, Richard Tavares, dicen que el táctico del fútbol es el gol. Creo que lo que marca en forma importante la pauta del encuentro es ese gol a los 5 minutos. Sí, yo creo que sí. Nos vino muy bien a nosotros porque realmente en el primer tiempo Tigres dominaba el balón, manejaba los tiempos y nosotros estábamos bien parados y tratando de salir al contragolpe. Nos ayudó la posibilidad de ese gol enseguida, pero después viene el empate. Pero en general creo que el primer tiempo se dio el Tigre dominando, ¿no? Y Monterrey defensivamente tratando de pararse bien y salir en contragolpe, que fue lo que las oportunidades que tuvimos fue así, no fue por alguna jugada construida, sino claramente en jugadas de contragolpe. A diferencia de otros clásicos, Abuelo Cruz, creo que, aunque lógicamente es un partido que se juega con dureza, más no necesariamente con rudeza, creo que el día
Hoy fue un juego bastante limpio y que la marca de los defensores fue atinada, pero no malintencionada o brusca, como otros clásicos nos ha tocado vivir. Sí, así es. Algunas jugadas se aparentaba que iban fuerte, pero la verdad por la cancha muchas veces, pero no hubo mala intención en este partido. Fue un partido intenso y de mucha entrega de los dos equipos. Ahora ya en relación al partido, Francisco, se falla un penalti por parte de Roberto Gasparini, un penalti que de haberse cobrado, de haberse anotado el gol, hubiera mandado arriba a Tigres 2-1. ¿Consideras que el hecho de haber fallado ese penalti afecta al equipo de Tigres en el accionar del partido? Pues a lo mejor ahora el equipo ya que perdió, podemos decir que el penal de Gasparini se lo hubiera metido, pero Gaspar es un ser humano que puede fallar, ¿no? O sea, nosotros lo apoyamos, otras veces ha metido, o sea, que es difícil pararse ahí enfrente, o sea, que yo considero que Gaspar quería anotar el penal y pues la virtud del portero de Rubén Díaz de pararlo, pero yo pienso que el Tigre, sigo insistiendo, no creo que haya afectado el que Gaspar hubiese fallado el penal. Vamos a ver algunas de las jugadas de este primer tiempo, básicamente los goles y la jugada del penalti, que también vale la pena comentar, tanto la falta como el momento del tiro. Creo que Ruiz Díaz se mueve antes en esa famosa regla que es, creo que, imposible para el árbitro al momento de la acción darse cuenta si un portero se mueve antes o no, pero en fin, la regla existe. El gol del equipo de Monterrey cae en un tiro de esquina a los 5 minutos apenas del partido. Creo, Tato Noriega, que es una jugada que resuelve excelentemente Careca, que tiene esa habilidad para en el espacio corto poder controlar la pelota, aún con marca en la espalda. Sí, exactamente. Yo creo que esas son las jugadas en las que Careca es bien peligroso, dentro del área, en espacio corto, como tú dices. Y definió muy bien, ¿no? Comentábamos al momento de las imágenes en que solo había un pedacito para meterla y afortunadamente por ahí fue el balón, y es su mérito, ¿no? Haber aguantado bien el balón y haber metido por ahí el disparo. Aquí está la jugada y nos puede ayudar también en el comentario Lanari. ¿Qué pasa, Lanari, en una jugada como esta donde pues ahora sí que se hace bola ahí en el área? O sea, está todo el mundo amontonado, no se puede hablar de orden porque ya se dan los movimientos muy apresurados. Sí, son jugadas donde, bueno, en cualquiera que pueda empujarla puede entrar el balón, ¿no? En realidad, sumado a eso, el estado del balón que cuesta dominarlo, es realmente un mérito importante para Careca, como lo logró dominar. Y bueno, y ahí adentro es difícil, ¿no? Él lo hizo bastante bien. Tavares incorporándose al ataque, sobre todo en los tiros de esquina. Sí, es una jugada que practicamos realmente. Hoy nos dio el triunfo, pues los dos goles vienen por tiro de esquina. Es algo que trabajamos mucho con el cuerpo técnico, porque realmente hay partidos que se definen en pelotas paradas, ¿no? Y realmente ponemos mucho énfasis en eso. Tato Noriega, el equipo de Monterrey nunca perdió la ventaja, es cierto. El equipo de Tigres logró empatar, pero Monterrey aprovechó muy bien los arranques de cada tiempo para irse arriba. Eso obviamente los ayudó también en el encuentro. Sí, bueno, yo creo que un equipo debe estar atento los 90 minutos del partido, ¿no? Y por ahí cuando haces goles tempraneros desequilibras, ¿no? Hace rato comentaban que el táctico es el gol, y muchas veces es cierto, ¿no? No es lo mismo enfrentar un partido 85 minutos con 0-0 que ya a los 5 minutos haber recibido un gol. Yo creo que el esquema táctico por ahí cambia, entonces es un mérito para Monterrey haber estado despierto, atento desde el principio del primero, tanto el primero como el segundo tiempo, y hacer los goles, ¿no? Aunque pudo haber sido de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Aquí se da la jugada del empate, donde Roberto Gasparini toma un balón rebotado. Creo que ahí empieza la opción del gol para Tigres, un rechace, pues no digamos malo, pero por lo menos un poco defectuoso de la defensiva del Monterrey, y luego Gasparini tira y corre de alguna manera con la suerte de que la pelota rebota en los defensores, en primera instancia en Richard Tavares, y luego no sabemos si alcanzó a rozar a otro hombre y le cambia totalmente la trayectoria. La vamos a ver de nuevo mientras nos comenta Richard qué sucede tanto en el rechace como posteriormente en el tiro. No, muy parecida a la jugada que hablaba Lanari, de repente donde hay mucha gente, la pelota es ahí, se rechaza y hay mucha gente muy rápida, primero pega en mí el balón y después no sé en qué otro, y la debía la pelota, ¿no? Después hablábamos después del partido con Rubén Ruiz Díaz y él decía que la pelota la tenía, o sea, si no lo hubiésemos tocado ninguno le caía a él,
pero realmente le rozan dos compañeros y bueno, y se va adentro, ¿no? Pero son jugadas clásicas, hay mucha gente dentro y cualquiera la puede meter. A los 14 minutos el partido ya estaba empatado y estábamos como al inicio, pero no exactamente igual porque había habido muchas emociones de por medio. De pronto, 4 minutos después, se da la jugada del penalti. Una falta sobre Toki Castañeda que vamos a analizar y el cobro por parte de Roberto Gasparini. El hombre quizás más seguro que tiene Tigres para el cobro de los penaltis, seguramente hoy los cambiaría a todos porque se le hubiese podido conceder el anotar el día de hoy ese tiro penal. Vamos a ver primeramente la jugada de la falta, donde Arturo Bricio, que está muy cerca de la acción, de inmediato hace el señalamiento de que se cobra ese tiro penal. Aquí está, Roberto Gasparini cambia bien el juego para Israel Castillo, que envía pelota para Toki Castañeda. Ahí la toma Conti y esta es la jugada. No sé qué opinan al respecto nuestros invitados. Bueno, yo desde el arco, lógicamente, que soy el que, de todos, el que peor lo debe haber visto, ¿no? Pero aquí en la repetición. Me da la impresión que el árbitro está muy cerca y no duda ni un segundo, ¿no? Entonces, sería difícil discutirlo. Yo siento que se da un choque natural, pero no necesariamente que el jugador de Tigres cae producto del choque. Y aquí ve usted esto. El brinquito que da Ruiz Díaz es quizá lo que lo hace detener el penal y se da el movimiento antes. Lo vamos a poder revisar nuevamente, incluso si lo pudiéramos revisar en la cámara lenta para ver exactamente cuándo, antes del toque, salta el portero Ruiz Díaz. Abuelo, ¿ustedes se percataron de esto al momento de la jugada? No, la verdad no. Es muy difícil, ¿no?, darse cuenta ahí en el momento. Sí, es difícil. Porque es muy rápido, además. Sí, es rápido. Aparte es difícil para el árbitro. El portero se mueve. Ahí, párala. Antes de que tire Gasparini, vamos a regresarla, antes de que Gasparini le pegue la pelota, Ruiz Díaz ya está un paso adelante. Ahí está. El portero ya saltó. Le achica el espacio y Gasparini no tiró tan angulado como es su costumbre, sino tiró cerca de lo que es la distancia del portero. Por esa razón, achica un poco el espacio Ruiz Díaz y aparte recuesta bien hacia la ahí derecha. Ahí ya, fíjate, le falta un paso a Gasparini y Ruiz Díaz ya dio el salto. Que parece que no, la Nani nos puede sacar de dudas, ese pasito hacia adelante le da mucha ventaja al portero en cuanto a achicar el ángulo o no es tanto como estamos mencionando. Sí, le da mucha ventaja, lo que pasa es que creo que no hay portero que no se adelante un paso en un penal. Pero sí podríamos afirmar que ese paso es quizá lo que le permite detener el tiro, probablemente. Lógicamente que cierra un poco más el ángulo. El balón va a pasar unos 20 o 30 centímetros más cerca estando un metro adelantado, ¿no? Quizá el que podría contestarnos mejor la pregunta que voy a hacer es el mismo Ruiz Díaz, pero a lo mejor Richard nos puede decir algo al respecto. ¿Qué tanto se analizó previo al clásico la posibilidad de un penalti que obviamente iba a tirar Gasparini si estaba en la cancha y qué tanto se le analizó a Gasparini cómo tira los penales? Bueno, realmente lo analizó Rubén Ruiz y porque se habló del tema y él observamos varios videos la manera de tirarlo de Gasparini. Aquí está, empalma la pelota con la pierna derecha, ahí Ruiz Díaz ya se movió y viene la pelota hacia la mano derecha de Rubén y ahí recuesta para enviar la pelota a tiro de esquina. Vamos a continuar, tenemos mensajes, seguimos platicando con nuestros invitados, hay obsequios para el público, tanto para los que están en el estudio como para la gente que nos está viendo en su casa, así que no se despegue de su televisor. Tenemos mensajes y nos vamos directamente con Roberto Hernández Jr. y la emoción de los segundos 45 minutos. ¡Gol del Monterrey! ¡Gol del equipo de la pandilla del Cerro de la Silla! En un tirazo de zurda fenomenal que alcanza a romper totalmente la colocación de la... El fuego se enciende. Esa es la pasión, la emoción y la controversia del clásico número 43 de todos los tiempos. Aquí está el Monterrey tocando la pelota para pasearla a la parte del fondo donde Richard Tavares la manda globeadita sobre Careca, marcado por Ray Rodríguez, que regresa la pelota al amonestadito Dante Juárez. Al llegar el toque Castañeda, la marca de cadáver, manda para Abuelo, la pelota desviada, sigue todavía, el árbitro marca foul del Abuelo, no, foul del Monterrey, foul de Félix.
Aquí está con la pelota el equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León con Roberto Gasparini. Tocando la pelota por la punta de la izquierda con barrera de tres hombres. ¡Fuerte! ¡Fuera la pelota por la línea de meta! Tiro de esquina. Con Ray Rodríguez abriendo por la punta de la derecha. A Roberto Gasparini manda al potro salvaje. Potro al centro. Gana córner finalmente. Porja viene la boleta cruz. La tiene por la punta de la derecha. Empieza a calentar el gusano Nápoles. Aquí está el centro. El remate de cabeza. Alcanza a despejar Roberto Hernández. La está bajando Toki. La mete por el centro. Hubo una falta. Ahí sale la bomba Ruiz Díaz. La tiene Abuelo. Por la línea de meta, exactamente al minuto número 5 de la segunda parte, y el marcador sigue empatado 1-1. Está el despeje Félix Cruz de media vuelta para que Constantino López la regrese. Carlos de los Cobos abre para Sergio Verdirame. Tiene oportunidad de largarse por la punta izquierda. Va llegando hacia el centro. Sale para córner. Es córner. Por la punta izquierda a favor del equipo de la Pandilla de Monterrey. El público que le va al Monterrey pide gol. Los Tigres se ubican rápidamente en el sector defensivo. Allá se va al fondo para abrir rápidamente sobre Roberto Hernández. Manda el centro. ¡El remate! Ataca el equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. 2-1 se pone Monterrey. Ataca otra vez en el contragolpe. Va llegando Verdirame. Constantino López está apurado. La pelota para afuera por la banda. Saca Tigres de la Autónoma de Nuevo León. De Tato Noriega para Cadáver, que luce una muslera impresionante y un cabezazo fenomenal. Ataca Cadáver, lanza Careca. Careca puede ser a Verdirame. Sobre J. Hernández. Va a tirar, va a tirar, va a tirar. Tirititito, que se queda solamente en las manos de la Nari. Roberto Gasparini la toca para Toki Castañeda. Ataca tres cuartas partes de la cancha, la lleva para Abuelo. Va por el Félix Cruz, toque para Toki Castañeda. Va a mandar el centro, lo desplazan. Centro raso, toque de cabeza. Nápoles encima. Se va la pelota. Llega Carlos Muñoz, que abre por la punta de la izquierda. A la salida que tiene el equipo de Tigres, Dante Juárez la lleva tres cuartas partes de la cancha. Le llega Gustavo Nápoles, abre por la punta de la izquierda. Viene el tiro del Maguer. Se queda desviado y va para afuera por la línea de meta. Le pegó horrible al Maguer. O lo faulearon, algo pasó. Pero le pegó infame a la pelota que tenía francamente de frente. Y parece ser que se tironeó porque le alcanzó a pegar con la punta del pie. Tiene la pelota Tigres en el medio campo, ya tres cuartas partes de la cancha. Toki Castañeda abre para Israel Castillo por la punta de la izquierda. Manda bombeado para el centro. En el centro Almaguer buscaba. Allá va para Gustavo Nápoles. Anticipa Roberto Hernández y la revienta. Y la pone casi casi en el corazón de la Piedad Michoacán. Sale con la pelota Monterrey. Es Luis Antonio el Cadáver. Valdés que abre por la punta de la derecha para Tato. Mandará al frente, no hay offside. Va Careca, sale Lanari. Manda el centro. Entra Verdirame. Se queda con la pelota el equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León. En excelente maniobra de Morochito Dante Juárez. Pero se equivoca al servir. Entra otra vez Pibe Verdirame. Las emociones siguen en el clásico número 43. Hasta que abren finalmente Roberto Gasparini. Saque de manos, abriendo por la derecha para Gustavo Nápoles. Centro a buena altura, despeje de Félix Cruz. Le queda Gustavo Nápoles, excelente recorte. Manda el pase, el tiro, la salva, la salva. El Monterrey a boca de jarro. El remate de media vuelta que hizo ayer Abuelo Cruz.
y que también hizo por la parte del centro del equipo de Tigres, Carlos Muñoz. No alcanzó a entrar la pelota, que se quedó dormida en los pies del portero La Bomba, Ruiz Díaz, que ahora sufre de un desgarro al momento de despejar. Tigres de la Autónoma de Nuevo León, Roberto Gasparini abre largo, lanza Gustavo Nápoles, se mete sobre el área, va a tirar, sale el arquero, tira, el rechace de La Bomba, Ruiz Díaz, entra penal, no. Había marcado una falta previa, el árbitro había marcado una falta previa, eso es todo, y la gente lo discute, y los hombres de los que van al Monterrey sacan la bandera blanca con la M de Monterrey y con la M de Matón en el momento en que va con el marcador 2-1. Ataca el equipo de la pandilla de Monterrey después de marcar una falta en contra de Careca. Sigue avanzando por la punta de la derecha. El equipo de la pandilla la lleva. Manda el centro a buena altura. Careca iba a la media vuelta. Ray Rodríguez se anticipa y viene el despeje. Y el despeje lo tiene Marcelo Conti desde muy abajo. En punta va el Abuelo Cruz. A la otra punta va también Gustavo Nápoles. Sigue Abuelo Cruz. Le llegan durísimo y va para afuera. No, le sacan la amarilla solamente a Richard Tavares. Le perdonaron la vida a Richard Tavares. Una entrada así fue en la primera parte de Dante Juárez a Careca. Tigres la vuelve a meter, la vuelve a despejar otra vez el equipo de Monterrey con Félix Cruz. Pero la ponen por la punta de la izquierda, avanza el Abuelito Cruz, marca Roberto Hernández. La barrida es excelente, el Abuelo continúa. Pelota fuera por la banda, el árbitro marca que el balón pertenece al equipo de Tigres en tiro directo. Ataca el Monterrey, ¡vámonos! La pide Careca, va para él. La pelota para Verdirame, Verdirame para Careca. Viene atrás a Constantino, va a tirar. Abre para Verdirame en el área. Corner por la punta de la izquierda, entrando Tigres en la desesperación y dejándole al Monterrey toda la iniciativa en el contragolpe, que fue mortal. Basaguesti que levanta cuatro dedos, faltan cuatro minutos y esto es la pasión, la emoción y la controversia del clásico número 43. Faltan dos minutos para que termine. Abuelo Cruz castiga el centro. Despeje del Monterrey, el despeje de Carlos de los Cobos, agónico el partido ya. Sale Lanari, abre por la punta de la izquierda, el público empieza a pitar la terminación del partido. Félix Cruz despeja, le queda a Tato Noriega, pelota fuera por la banda. Como ha jugado el Abuelo, la verdad, sensacionalmente. Se acabó el partido en el minuto 90, es el minuto 90 en este momento. El árbitro voltea a ver a los abanderados que le hacen la señal de que el tiempo se terminó. Ataca Tigres de la Autónoma de Nuevo León, la lleva Constantino López, va al brinco también Potro Salvaje, la despeja Martín Hernández, el despeje la tiene Pío Verdirame. Se acabó, se acabó, se acabó el partido. No, 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 todavía no se acaba. Así que el equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León castiga largo, largo, largo. Brinco de Gustavo Nápoles, caída de Verdirame. El tiempo, 45 minutos, se acabó, se acabó. Gana el Monterrey. Gana el Monterrey el clásico 43 de todos los tiempos. 2-1 marcador. Un partido sensacional llevado por Multimedios XT. El público empieza a llamar a 12 Deportes. Jessica, o mejor dicho, lleva buen tiempo llamando y vamos a dar paso a ellas. Jessica de la Colonia Nogalar, saluda al Tato y felicita al Monterrey. Francisco Sandoval del Country, también saluda a Noriega y a Tavares. Reinaldo González, también saludos para los jugadores del Monterrey. Roberto Pérez de Villa Las Fuentes, dice que Monterrey jugó muy bien y felicita a todo el equipo. La familia Cedillo de Ampliación, San Jorge, saluda al Abuelo, a Tavares, a Lanari y a Noriega, que son muy buenos jugadores. Juan Antonio Torres de Nogalar también saluda a Noriega, que jugó muy bien. Y de la Colonia Country nos llama Antonio y dice que el Monterrey jugó muy bien. De la Colonia Mitra, César Eduardo felicita al Abuelo. Le dice que a pesar de haber sido rayado, como jugador profesional está en perfectas condiciones y como profesional se ha entregado también por la camiseta de los Tigres. Felicitan al Monterrey, que los Tigres también jugaron muy bien. Saludan a Tavares y a Noriega. Norma Rodríguez felicita al Abuelo, que se perdió una batalla, mas no la guerra. Que ganó el que metió el segundo gol y que perdió el que perdonó, Luis Gabriel de Valleverde.
La señorita González felicita al abuelo que estuvo muy bien en el partido y que no se desanime. Saludos a Tavares. Liliana Ibarra, de la Colonia Revolución, felicita a Alejandro Lanari, al igual que Saúl Trejo, de la Colonia Valle Verde, le dicen a Lanari que no se desanime. Y Ramón Sánchez también llama para saludar a Lanari. Felicidades a Tigres y a Rayados. Saludos a los Tigres por su buen partido. También saludos a Lanari. Felicitan también al equipo del Monterrey, Karina Castillo y la familia Rivera Guzmán. Y en general seguimos recibiendo llamadas, la mayoría de ellas de felicitaciones para ambos equipos, para los jugadores de ambos equipos, y creo que la verdad es lo más justo porque vivimos un encuentro sensacional hoy por la tarde. Nuestros invitados han traído estos obsequios que usted alcanza a ver en su pantalla. Tato Noriega nos trae una camiseta del Monterrey, el Abuelo Cruz nos trae una camiseta de los Tigres, al igual que Alejandro Lanari que nos trae otra, y Richard Tavares nos trae un juego de souvenirs del equipo de Monterrey, un cassette del himno, unas plumas, unos botones, un póster del equipo, un banderín. Todo esto ellos mismos lo van a obsequiar al público que nos ve a través de la televisión, haciendo cada uno una pregunta. Quien la conteste será acreedor a los premios. Después de este mensaje, esté muy pendiente porque se harán las cuatro preguntas para que nuestros invitados le obsequien a usted lo que han traído para el público de 12 Deportes. No se vaya. De la izquierda, intenta desbordar, la pelota sale del campo, no salió, y la pelea Bahía, y la gana Bahía, y la gana Bahía, y la ganó, y se va por Martelotto, aquí hay peligro, Martelotto va a tirar, dispara, gol, 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 Martelotto alcanza a romper el cerco del equipo de Monterrey. Regresamos al programa y, Paulino, tenemos las preguntas de nuestros invitados de este lado. Así es, vamos primero con la pregunta de Tato Noriega. Bueno, son dos preguntas en una. Que respondan, ¿cuántos partidos sin perder tiene el equipo de Monterrey? Y bueno, en base a estos partidos sin perder, ¿cuántos puntos llevamos en la campaña? ¿Cuántos partidos sin perder en esta temporada? En esta temporada, sí. Ok. Abuelo. ¿Cuántos goles? Mi pregunta es, ¿cuántos goles ha recibido Tigres y cuántos hemos anotado? Goles a favor y goles en contra de Tigres, incluyendo el partido de hoy. Alejandro Lanari. Bueno, la pregunta es, ¿qué jugador de Tigres hizo el gol número 1000 en la historia? Muy bien. Richard. Preguntarles, a ver, ¿quién fue el... son dos en una, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes fueron los jugadores que anotaron en nuestro primer triunfo visitante de esta temporada? Primer triunfo de visitante del Monterrey en esta campaña. ¿Quiénes fueron los jugadores que anotaron los goles para el equipo de los Rayados? Mientras que usted piensa, llama, solamente vamos a aceptar una respuesta por llamada. O sea, si usted se sabe tres o las cuatro respuestas, solamente va a ser buena una. Usted puede escoger cuál según el premio que desee llevarse y que le vamos a entregar el próximo lunes. Por lo pronto nos vamos con Roberto Hernández Jr. a la controversia. Regresamos para decir los nombres de los ganadores de estos premios y para concluir la entrevista con nuestros invitados. Señoras y señores, el clásico de hoy puede referirse a dos aspectos fundamentales que hemos tenido a lo largo de la temporada 1992-93, tanto en Tigres como en el equipo de Monterrey. Los dos equipos mostraron su característica más importante. En el caso de Tigres, una velocidad muy positiva en el ataque, pero una frustración al momento del disparo. Perdonó mucho Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la primera parte. Perdonó una barbaridad y se cansó, se reventó. Físicamente era mucho el esfuerzo, no porque no estén preparados bien físicamente, sino porque el Monterrey los manejó dejándolos venir al sector donde el Monterrey quería, porque el Monterrey ahí aparece con otro factor que es importante, el orden en la defensiva, el orden estratégico, el orden cuidadoso, el orden de jugadas de relevo, de jugadas de hacer la cobertura adecuada y el despeje a donde caiga, porque no hay más. El Monterrey maneja esas condiciones para ir aplacando al contrario poco a poco. Miren, vamos a ver cuántas situaciones de gol hubo, sobre todo en la primera parte. Al minuto 5, una bella jugada.
El segundo córner consecutivo se cobraba por la punta de la izquierda. El equipo de Monterrey la tiene, la pone por el corazón del área. Ahí Careca hace una jugada fenomenal. Ah, cómo se quita el defensa, porque todo mundo pensó que iba a ser lo lógico, que iba a ser tirar con la pierna izquierda, pero cambia el perfil, cambia, y al cambiar saca de la jugada al defensa y saca de la jugada a Lanari y convierte el primer gol del partido. Y enloquece la tribuna y el Monterrey agarra esa confianza que estaba necesitando, mientras que Tigres de la Autónoma de Nuevo León entra en una necesidad de correr, de salir, de aventurarse a la descolgada, y el Monterrey lo maneja. Minuto 7. Hay un córner que tira el Abuelo Cruz para Israel Castillo, y que Israel Castillo manda un tiro que pasa cerca del palo, anunciando Tigres precisamente a sus conceptos. El factor que son los extremos y los hombres que llegan por atrás para tirar y para tratar de contener al defensa. A los 14 minutos, Gasparini otra vez, luego de otro córner, tira, la desvían. Es una desviada que hacen para el único gol del equipo de Tigres de la Autónoma de Nuevo León, precisamente a balón parado. Le queda Gasparini, Gasparini dispara, me parece que la desvía, siento que es Richard Tavares, pero no me crea, usted va a tener la repetición y el comentario de Toño Nelly para que pueda distinguir quién la desvía, pero la desvían. La colocación de la bomba, Ruiz Díaz marca que le desvían la jugada, que le desvían la pelota. 18 minutos, penal. No discuto si es penal o no es penal porque no vi la jugada. Yo en ese momento discutía otro aspecto de la transmisión radiofónica con un hombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Usted vea si es penal o no es penal. Pero lo que sí es cierto es que Gasparini todos los penales los tira al lado derecho del arquero. Y lo sabe la bomba Ruiz Díaz, que estudió, que prevén eso, que estudian eso en las sesiones del videotape. Tienen un control de videotapes el Monterrey y ven a dónde tira Gasparini. Y la bomba Ruiz Díaz se arriesgó, porque por ahí lo tira por arriba, es decir, lo tira arriba, arriba del arquero, y entra la pelota. Pero la bomba paró estupendamente. Minuto 21, media cancha, mire qué clase de foul. Dante Juárez entra con todo a Careca. El árbitro le saca la tarjeta amarilla. A mí me parece que merecía la roja, pero luego en la segunda parte el árbitro se equivoca en otra acción también agresiva del equipo de Monterrey y empareja exactamente el marcador, una tarjeta amarilla contra una tarjeta amarilla. Pero este foul de Dante Juárez en un partido normal, otro tipo de árbitro, un árbitro así nervioso, le sacan la tarjeta roja. Minuto 26. Esta jugada es bella, la hace Careca. Careca entra de atrás porque se tapa precisamente, es un córner, se tapa Careca. Castillo rechaza de manos, o rechaza con las manos, o no sé si es con el cuerpo, pero Careca juega estupendamente para disparar y finalmente Castillo está rechazando. Minuto 30, excelente el toque por la punta de la izquierda. Hace la jugada de punta, un centro raso que corta Ruiz Díaz. La barrida de Conti es oportuna, pero Ruiz Díaz llega primeramente a la pelota y el Tigres vuelve a continuar perdonando. Minuto 35, linda jugada del equipo de Monterrey. De Verdirame para el Tato Noriega. En jugada cercana, entra el Tato, hace como está amonestado Dante Juárez. Dante Juárez va persiguiendo, no lo faulea, no lo reprime, y por lo tanto el jugador del Monterrey llega para hacer la jugada finalmente culminada. Minuto 38, saque de manos, va sobre Almaguer, nadie lo ve. Almaguer explota la defensa por atrás y llega por atrás y tira sobre el arquero Ruiz Díaz. La pelota pasa por encima del travesaño. Minuto 40, Abuelo Cruz, otra jugada más. Se filtra también, alcanza a tirar y la pelota no alcanza a llegar sobre el arquero Ruiz Díaz. Y minuto 44 del equipo de Monterrey, de Verdirame a Careca, pasa al zurdo Flores Barrera, llega de atrás el Tato Noriega, tira bastante fuerte, la pelota pasa cerca del palo derecho y colorín colorado, el primer tiempo se ha terminado. De la segunda parte lo que más tengo yo en la memoria es el gol de Cadáver. Cadáver entró a hacer eso, entró a la punta, entró a matar, es el matón del clásico, el Cadáver Valdés.
un cadáver matón que entra de cabezazo y la pone al rincón derecho del arquero Lanari. Más comentarios, más aspectos del segundo tiempo, tenga la gentileza de verlos en esta repetición y explicaciones que hacen Paulino Guerrero y Toño Nelly en este programa de 12 Deportes. Muchas gracias por la gentileza de su atención y que sigan con nosotros, son nuestros mejores deseos. El fuego se enciende. Se eleva el olor. Y el sabor único con que usted se deleitará solamente se encuentra en Beef. La carne se compra en Beef. Beef. Regresamos al programa, ya tenemos rápidamente las respuestas a las cuatro preguntas. Paulino, empezamos con la pregunta de Tato. Sí, Juanita Márquez, de Jardín Español, fue quien logró contestar en forma acertada. Son una racha de 13 partidos sin perder y un total de 20 puntos del equipo de Monterrey. La pregunta que hizo Francisco Javier al Abuelo Cruz, ¿cuántos goles tiene Tigres anotados y recibidos en la campaña? Son 24 goles a favor y 20 goles en contra, contando los que acontecieron el día de hoy. La pregunta que hizo Alejandro Lanari en relación a qué jugador de Tigres había anotado el gol número 1000 en la historia del club universitario fue Marco Antonio Díaz Ábalos, que ahora está con el equipo de Santos de Torreón. Y la pregunta que hizo Richard Tavares, ¿quiénes fueron los jugadores que anotaron los goles en el primer triunfo que obtuvo Monterrey como visitante y que fue precisamente en el anterior partido contra Cruz Azul? Pues son los anotadores Careca y Tato Noriega. Así que la ganadora de esa pregunta es, el ganador es Manuel Escobar Martínez, de la pregunta de Alejandro Lanari, Jesús Armando Ramírez, de la pregunta del Abuelo Cruz, Diana Margarita García, y la pregunta de Tato Noriega, Juanita Márquez, de Jardín Español. Todos ellos pueden pasar a partir de las 9 de la mañana el próximo lunes aquí a las oficinas de Canal 12 para que se hagan acreedores a sus premios. Para terminar ya con el análisis formal del partido, yo quisiera que viéramos la jugada del segundo gol del Monterrey. Aquí se da un aspecto curioso. Normalmente estaba viniendo Roberto Hernández a cobrar los corners por ese lado, pero en ese momento estaba tan lejos que el árbitro lo presiona a Verdirame, que estaba cerca de la pelota, y le dice, cobre rápido. Y Verdirame por eso le da la pelota a Roberto Hernández, que venía camino al cobro del tiro de esquina. Y ahí él aprovecha para meter ese centro y Cadáver Valdés remata. Aquí podremos tener el punto de vista desde atrás de Alejandro Lanari. Bueno, creo que sí, el córner lo hacen rápido, entonces no nos dieron tiempo a acomodarnos a nosotros tampoco en la defensa y bueno, el cadáver que era el jugador de reemplazo, nosotros íbamos a tomar la marca de él, evidentemente cuando se produzca el primer córner, pero no nos dieron tiempo a hablarlo, ¿no? Porque generalmente cuando entra un jugador de refresco, entra sin marca, y en ese caso creo que al apurarnos tanto en la ejecución del córner no hicimos a tiempo y por eso el Cadáver Valdés entró solo. Aquí está otra vez la jugada. Si no da tiempo a acomodarse. Viene el cobro, saltan dos jugadores del Monterrey y el primero que, o el que hace contacto con la pelota finalmente es Cadáver. También tú fuiste el que saltó en primera instancia, Tato. Sí, incluso teníamos la duda desde el palco, no sabíamos quién había rematado realmente. Ah, no, pero cerca de él no, yo estoy más acá, yo soy al frente. El que va a primer poste y cuando veo que la retrasan, si ves, yo estoy por acá, sí. Pero no estoy cerca del cadáver. Pues ahí está el segundo gol y con eso analizamos prácticamente las jugadas del partido. Yo quiero entregarle a Richard Tavares un obsequio que hoy por la mañana me lo dieron para que se lo hiciera llegar en este programa. Vamos a, aquí está. Ve usted esto, que es realmente una obra de arte. Está hecho en plastilina. Y la autora de esta obra es Adriana de Jesús Berlanga. No sé si está en el estudio, me prometió que iba a venir. ¿Sí vino? Sí. ¿Sí
Sí, allá está atrás. Me da pena, no quiere por nada del mundo aparecer en televisión, pero al final del programa la vamos a presentar con Richard Tavares, que obviamente es su ídolo. Y pues no sé, Richard, cuáles sean tus palabras, pero la verdad a mí me conmovió mucho cuando vi esto, porque creo que es la, se concretiza toda una expresión de muchos sentimientos. Sí, no, y realmente es un trabajo muy, muy bonito. Uno puede observar lo que es realmente algo muy que te enorgullece, ¿no? Y ver realmente el trabajo que ha hecho es algo hermoso. Realmente muchas gracias. Lo vamos a presentar a Richard Tavares con Adriana de Jesús Berlanga. Ella la conocimos hoy casualmente en Cristalería, donde por cierto se hizo el trofeo que le comentábamos al principio. Una gente excepcional y que hace cosas maravillosas, y ya vemos que no solo con el cristal, sino también con la plastilina. Y ya que entramos a este tema de cosas un poco más allá de la cancha, pues creo que Richard está hoy de fiesta porque está celebrando este triunfo del clásico, no solo con la victoria y con la alegría de haber ganado hoy, sino con su familia. Y tenemos aquí en el estudio a sus papás, a su esposa. ¿Sus papás vienen de Uruguay o de Argentina? De Argentina, están radicados en Argentina. ¿Vienen de vacaciones? Llegaron a visitarme mis padres, ya la semana que viene ya se van. Realmente hace casi un mes que están aquí. Me pone muy contento, ¿no?, que poder disfrutar un poco el tiempo que tengo, de disfrutarlo con ellos. Pues ahí están los papás. ¿Cuáles son el nombre de tu papá y tu mamá? Eduardo Edunio y Elida Almeida. Pues ahí están los papás de Richard Tavares, que sin duda deben de estar felices de haber visto a su hijo el día de hoy ganar. Claro que sí, un aplauso para ellos. Aquí está el reconocimiento para ambos y esta pieza, que de momento la dejamos aquí, pero va para la colección de trofeos de Richard Tavares. Y Paulino, creo que te has dado cuenta que muchas de las preguntas que están aquí, además de felicitar a los jugadores, dicen que el Tato Noriega está muy guapo. Uh-huh. Y el estudio ya está lleno de aficionadas. ¿Qué pasa con eso, Tato? ¿Cómo se maneja esa situación? Normalmente el jugador es ídolo, pero ya después viene otro tipo de afecto. No, pues, ¿qué te puedo decir? Yo vine a Monterrey a jugar fútbol. Afortunadamente las cosas van bien y son cosas secundarias, ¿no? En gusto se rompe el género. Y tenemos otra llamada del público, esta es muy significativa. Dice, los Tigres dieron un buen partido, que el abuelo siga jugando como hoy, que lo hizo muy bien y que su familia lo apoya en todo momento. Esta llamada es de Alfredo Cruz, Corona Cumbres. Es un hermano. Un hermano de Francisco Javier Cruz. ¿Qué le podemos decir, abuelo, a él y a tu familia? No, mi familia afortunadamente me ha apoyado siempre en momentos difíciles y a mis papás les estoy muy agradecido, porque mis hermanos siempre me han apoyado a pesar de los momentos que he vivido difíciles. Y pues, obviamente si estoy triste es porque me hubiese gustado ganar, ¿verdad? Pero claro, la vida tiene, a lo mejor mañana se me olvida, ¿no? Pero el día de hoy sí necesito el apoyo de la familia, los únicos que me han apoyado. Les agradezco mucho que estén apoyando. ¿Sabes también que vale la pena mencionar en cuanto a toda la gente que se ha reportado con nosotros? Es en el sentido de que la mayor parte de las llamadas fueron muy positivas. Muchas veces son unas críticas totalmente destructivas en todos los sentidos. Y en esta ocasión la gente como que ha tenido un concepto mucho más amplio. Ha sabido valorar lo que los dos equipos hicieron en la cancha, lo que los jugadores hicieron. Y simplemente han sabido aceptar los que le van a Monterrey la victoria de su equipo y los que le van a Tigres también la derrota de su equipo. Pero claro, tomando en cuenta lo que hizo uno y lo que hizo otro, sin demeritar el trabajo ni del que ganó ni el trabajo del que perdió. ¿Cómo festeja Alejandro Lanari un triunfo o cómo se consuela de una derrota? Desde la tribuna y en lo que lo conocemos en la cancha, pues es una persona muy seria, muy, muy centrada, muy sobria, incluso en su vestir. ¿Cuál es la manera de expresar ese sentimiento de alegría o de tristeza que debe sentirse lógicamente en el interior? Yo desde hace mucho tiempo he tomado la decisión, o tengo mi convicción de que no hay que considerar una victoria, después de una victoria que uno ha conseguido todo, ni después de una derrota que uno es un desastre, ¿no? Creo que hay que tomar las cosas con calma y darle el valor a los triunfos y a las derrotas que realmente tienen. Así que lo que hago es, en una o en otra situación, es estar con mi familia y aceptar las cosas como son. Cuando no son buenas, estar ya mañana mismo, día domingo, a las 8 de la mañana, como vamos a estar todos trabajando para mejorar
y para que las cosas vuelvan a salir mejor. Y cuando las cosas salen bien, estar igualmente el domingo a las 8 de la mañana a trabajar para seguir en ese centro. Y creo que eso se refleja en la cancha. O sea, esa mentalidad no solo es fuera, sino en el trabajo que se realiza. Se tiene esa calma para poder actuar, para poder resolver. Creo que sí. Esto es muy largo. Recién está en un 30% el campeonato. Y hay que tener calma y saber lograr un equilibrio, ¿no? Encontrando, dándole el valor que tienen los triunfos, las derrotas, y saber que si se logra un equilibrio mental, y a eso lo ayudamos con un buen trabajo táctico, físico y todo lo que el fútbol significa, los resultados van a ser buenos. Pues le agradecemos a nuestros invitados en todo lo que vale su presencia. Gracias a José Antonio Noriega por estar aquí, Tato, muy amable. Abuelo Cruz, gracias, de veras, siempre dispuesto el abuelo a estar en 12 Deportes, en los programas que lo hemos invitado. Igualmente a Alejandro Lanari y a Richard Tavares. Creo que despedimos a cuatro hombres que, como lo han reflejado las llamadas y lo decía Paulino, son admirados y reconocidos. A un equipo le tocó ganar, al otro le tocó perder en la cancha, pero en el reconocimiento del público, en el aplauso de la afición, hoy Monterrey y Tigres ganaron. Se entregaron dignamente por sus colores, y qué bueno que hubo un ganador y que hubo un perdedor, porque el fútbol debe de tener esos contrastes para que adquiera un significado. Pero viene otra jornada donde se dará el partido de vuelta y donde las cosas podrán cambiar. Gracias a ustedes por estar aquí. El programa no termina, tenemos sorpresas para los invitados y para el público que está en el estudio, y hay más información y comentarios que sin duda serán de su interés. Vamos a un mensaje y regresamos a 12 Deportes. Sale la marca, Tino Ponce, Becerra manda el centro a buena altura. ¡Bahía! Ataca Bahía, 2-2. Bahía sobre Regis, Bahía sobre Regis. ¡Bahía! ¡Gol! ¡Gol de Bahía! Toque de Tomás Boy Espinosa. ¡Gol! ¡Gol de Tomás! ¡Gol de Tomás! ¡Gol de Tomás! Gol metido exactamente entre el portero y el palo izquierdo para dejar viendo... Quería jugar fútbol profesional, ya que siempre su señor padre se lo impidió. Este quería que fuera beisbolista. Hoy corresponde hablar de Félix Cruz Barbosa Ríos, defensa experimentado de la pandilla del Monterrey, originario de Torreón, Coahuila. Nació el 4 de abril de 1960, realizó sus estudios de preparatoria y se quedó en el camino de hacer carrera universitaria como médico veterinario, que por necesidad de un trabajo y ayudar a sus padres, Isidoro Barbosa Nava y la señora María de la Luz Ríos de Barbosa, tuvo que elegir el camino del fútbol. Desde pequeño empezó a destacar en los torneos de su escuela, selección de zona y en el tradicional equipo de Torreón, Club de Fútbol Veterinaria, en donde es convocado a participar a la organización de Pumas. Al poco tiempo es llamado a representar a México en el Mundial de Canels de 1979. Y al regresar de esta competencia internacional, empieza a hacer pretemporada con los Pumas de la UNAM en Cuernavaca, y para su suerte estaba un equipo Nissan de Japón efectuando unos encuentros amistosos. Ahí lo observaron y se lo llevaron a jugar al fútbol japonés, y logró lo que ningún jugador mexicano ha conquistado: jugar 2 años en ese país antes de debutar en la primera división del máximo circuito del fútbol mexicano. Para Félix Cruz, ¿el fútbol es de nacimiento? Bueno, desde luego que yo recuerdo, desde los 5 años yo ya pintaba para el fútbol. Siempre me ha gustado, siempre lo vi en la televisión. Eso también me tocó ver el Mundial 70, y todo eso a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que mi papá se oponía, ¿no?, a que yo fuera futbolista, porque él quería que yo fuera beisbolista. Nació en un hogar humilde, pero rico en amor a la familia y enormes deseos de superación y ser alguien en la vida. Su pasión por el fútbol es inmensa, que lo considera como parte vital de su vida. Cuando se inicia en el fútbol, siempre se desempeñó como centro delantero goleador nato. Pero cuando llega a la organización de Pumas, Miguel Mejía Barón, por circunstancias en el equipo, lo utiliza como defensa central, y desde entonces ha jugado esa posición, al grado de consolidarse en los equipos que ha militado y representar a México en el Mundial de México 1986. Titular indiscutible
en los conjuntos que ha participado, Pumas, Atlante, Tigres y Monterrey, el fútbol le ha dado tantas cosas y satisfacciones, entre ellas, la más grande, su esposa y su hermosa familia. Una vez fuimos de vacaciones, mis hermanas y yo, a Guadalajara, y estábamos hospedadas en el hotel, y ellos estaban concentrados porque mi esposo iba a jugar con el equipo Guadalajara, y fue entonces como lo conocí. Su edad no será obstáculo para seguir pensando en la selección mexicana y participar en el Mundial de los Estados Unidos de 1994. Jamás ha pensado en el retiro en corto tiempo. Considera que hay plus para buen rato. Siempre salta al terreno de juego con la única mentalidad de dar lo mejor de sí para contribuir con su equipo y conquistar la victoria. Jugador de respeto en su posición, carácter técnico, excelente ubicación y don de mando en su línea. Hasta el momento, en su trayectoria deportiva, ha participado en más de 80 encuentros internacionales. ¿Cuáles son las máximas satisfacciones deportivas que ha conquistado Félix Cruz? Bueno, mira, uno de mis logros fue el de haberme ido a Japón, que ahí yo logré el campeonato. Mi primer año fui campeón. Regresé en la temporada 82-83 a Pumas, y en la 84-85 fue cuando yo logré el subcampeonato nada más. No he tenido campeonatos de primera división. Y la selección, ¿no? El mundial, ¿no? Que yo pienso que es una de las cosas que jamás voy a olvidar. Capitán, en la mayoría de sus equipos, su mentalidad es ganadora en todo momento. Las derrotas, cuando llegan, en sus actuaciones, las toma como acicate y motivo de autocrítica para superarse. Para él, su mejor temporada en su carrera es la que jugó en la 90-91 con el Monterrey, cuando fueron eliminados por el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Actualmente es un estudioso del fútbol. A base de libros y videos, cuando se llegue el retiro, le gustaría hacer carrera de director técnico o bien directivo de algún club. Ha saboreado los mieles del éxito y se ha sobrepuesto a los momentos escabrosos de su carrera. Sí, cómo no, o sea, tengo la lesión que tuve en mi rodilla en el 28 de enero del 88, que francamente fue muy seria. Yo no sabía la gravedad de mi lesión. A mi esposa le comentó el doctor que si yo no reaccionaba bien, no iba a poder jugar fútbol más. Entonces, mi lesión fue la rótula, fractura de rótula y desprendimiento del tendón rotuliano. Y gracias a Dios, no necesité ni clavos ni alambres, que es lo que te incrusta en las rodillas. Y estoy jugando, o sea, y la verdad que yo soy un privilegiado del fútbol, porque después de una lesión seria, pues hasta ahorita no he tenido ningún problema. Félix Cruz disfruta con su esposa María de los Ángeles Jiménez cada momento para pasar el rato agradable y compartir con ella sus problemas. Sus hijos, Alejandra y Félix Junior, así como su esposa, forman una hermosa familia que son el orgullo de Félix Cruz. Agradecido con su carrera del fútbol porque le ha dado mucho para crecer en distintos aspectos. Su esposa lo apoya en todos momentos de su carrera, motivándolo a ser mejor en la cancha, respetando siempre al rival. En la cancha es un defensa de respeto ante los adversarios. ¿Pero cómo es Félix Cruz en casa? Pues es una persona muy tranquila, le gusta mucho el hogar. En su trabajo, pues ustedes ya lo saben, es una persona muy responsable. Pues qué te diré de sus gustos, le gusta mucho comer, pero a veces sí tiene que limitar por lo de que tiene que estar en cierto peso. Le gusta mucho la música. Pues yo lo quiero mucho y es muy buen padre y muy buen esposo. Félix Cruz Barbosa Ríos, de los mejores defensas que ha tenido el Monterrey en los últimos 20 años. No descarta la posibilidad de representar a México en el Mundial de los Estados Unidos en 1994. Para 12 Deportes, Héctor Javier Yáñez Martínez. La punta de la derecha, primer palo, el remate, tiene la pelota, ¡gol! Aquí está el centro, buena altura, ¡Bahía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bahía! En un remate de cabeza, segundo palo, dejándolo completamente solo. Cuando entra al frente de Nacho Rodríguez, se alza para rematar con un cabezazo que estaba cantado porque era Bahía el que estaba en ese sector. Vamos a ver, según el perfil de Misael Espinosa, al lado derecho del portero, ¡Misael! Se
con Memo Muñoz. Memo Muñoz manda el centro cerrado a segundo palo. Toca en el cabezazo, el tiro. Deportes, continuamos en estos reportajes sobre el deporte de moda, el fútbol rápido. Nos encontramos con Francisco Ugartechea, él es uno de los máximos exponentes en este momento del fútbol rápido en Nuevo León. Es nada menos que el campeón goleador del torneo, tiene 18 tantos en aproximadamente 8 partidos, así que usted dirá la capacidad goleadora de este hombre con el que vamos a platicar el día de hoy en 12 Deportes. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la entrevista. ¿Cuánto tiempo, Francisco, practicando el fútbol rápido? Pues aproximadamente de que inició el torneo en Cerrey y en un año más o menos. ¿Cómo surgió la inquietud tuya y de tus compañeros de equipo por integrarse para jugar al fútbol rápido? Bueno, la selección básicamente ya está integrada, practicamos otra disciplina que es el fútbol de salón, pero sí hemos requerido de varios entrenamientos para dominar lo que es el fútbol rápido. Ustedes son de la Universidad Regiomontana. Así es. ¿Cuáles serían los principales aspectos o cualidades que debe tener un jugador para practicar el fútbol rápido? ¿Qué es lo que más le exige al jugador el fútbol rápido? Bueno, yo pienso que principalmente es técnica, o sea, es un deporte netamente técnico. Se requiere de un gran control del balón, ya que la pelota pues da muchos botes y las paredes te mantienen activo durante todo el partido. Por las características de la cancha, ¿hasta dónde se da o hasta dónde es importante la labor de equipo? O sea, ¿es más fácil el control individual de la pelota o es más necesario el estar soltándola rápidamente? Porque sabemos que retener mucho el balón pues lleva a que se encierre el jugador y además a mucho contacto físico. Exacto, sí se requiere de soltar el balón, lógicamente, pues por la naturaleza del deporte. Pero lo que es en la sección delantera, que es en lo que yo desempeño, sí se requiere de pues ese dribbling y esa rapidez y soltar un disparo sin retener mucho el balón. En lo que es en el sector defensivo, pues sí sería de tocar el balón y arrastrar un poco a los jugadores. En el aspecto físico, ¿qué tanto desgaste se da? Podría parecer que porque la cancha es más pequeña es menos cansado, pero a lo mejor no es así. No, de hecho, los cambios, no existe un límite en los cambios, debido a que el desgaste es bastante, y esto pues implica que participe todo un equipo completo la mayoría de las veces. Hemos podido observar en los partidos que hemos tenido la oportunidad de presenciar que la naturaleza de este deporte hace que haya mucho contacto físico porque el espacio es reducido, pero también hemos apreciado, y tú como delantero podrás decirnos lo mejor, que predomina un espíritu altamente deportivo en los equipos que integran el torneo. O sea, hay el contacto físico normal, pero siempre bien intencionado, que creo que esto es una característica muy bonita que tiene el fútbol rápido ahora y que hemos visto incluso en aquel torneo estudiantil a nivel nacional que tuvimos aquí en esta misma cancha. Exactamente, sí existe bastante roce, pero las mismas reglas del deporte te limitan en ese aspecto, y por eso es que cada jugador se limita también, o sea, porque el cometer faltas es un factor en contra, ya no nada más es de una tarjeta o una amonestación leve, sino que las faltas se te van acumulando y puede ser expulsado del partido o se te puede acumular y provocar un shootout. Que es una jugada mortal en el fútbol rápido. Exactamente, es básicamente pues el 70% de oportunidad para el delantero, pienso yo. Y es importante también porque es un duelo mano a mano con el portero, donde el portero dentro de todo tiene un poco más de opciones de defender si se requiere habilidad para cobrarlo. ¿Ahí qué es más recomendable? ¿Acercarse a la portería, tirar desde un poco más de distancia? ¿Cuál es tu técnica para cobrar estos tiros? Principalmente yo pienso que lo mejor es driblarlo. Sin embargo, hay jugadores con distintas características y que te tocan muy bien el balón desde la salida y pues pueden angularlo, en mi caso es driblarlo. ¿Cuál sería ahora finalmente tu mensaje, tu invitación para los jóvenes que nos están viendo y que tienen esa inquietud y que a lo mejor todavía no saben a ciencia cierta qué es el fútbol rápido y por eso no se han podido dar cuenta de lo atractivo que es este deporte? Sí, el fútbol rápido es una disciplina muy completa, es como deporte es excelente. Y yo los invito a todos a practicarlo, les aseguro que no se van a arrepentir y
Pues no sé, o sea, que lo puedan conjuntar este deporte con los estudios. Muy bien, pues muchas gracias a Francisco Guartechea, el goleador del torneo de fútbol rápido que organiza la Asociación de Nuevo León y que seguramente seguiremos viendo en el resto de los reportajes que hagamos en las semanas próximas aquí para 12 Deportes. Gracias y suerte para todos, que gane el mejor en este torneo tan importante y que toma tanto auge en el fútbol rápido de Nuevo León. Continúe con nosotros en 12 Deportes. El fuego se enciende. Continuamos en 12 Deportes y tenemos más información. Así es, hoy arrancó aquí en Monterrey el decatriatlón, con un total de 20 participantes, todos ellos procedentes de Francia, Dinamarca, Hungría, Alemania, Holanda, Austria, Italia, Japón, Estados Unidos, Argentina, Lituania y obviamente nuestro país México. Un poco de datos sobre este decatriatlón. El participante más joven es Mariano Lorefice, tiene 23 años de edad y llegó hace un mes aproximadamente a Monterrey. Vino desde su país, que es Argentina, en bicicleta, aprovechando el recorrido para realizar una campaña ecológica. Él recorrió, para que se den una idea, 10.600 kilómetros en un total de 87 días. En más datos, el participante de más edad es Ted Epstein, de los Estados Unidos, que cuenta con un total de 57 años. El promedio de edad para este decatriatlón de participantes está entre los 35 y los 45 años. Por México, y en especial por Monterrey, está participando la ultraatleta regiomontana Silvia Andoni. El tiempo máximo para terminar este recorrido va a ser de 8 días, en los cuales pues cada participante sabrá cómo aprovechar el tiempo, sobre todo para descansar, tomar alimentos y concluir esta competencia. Esta competencia misma va a terminar precisamente el 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Eso es muy interesante y sobre todo que es un decatriatlón, o sea, es 10 veces el triatlón normal. Por sí, eso se da un triatlón periodo. Es fuerte, imagínate. Exactamente. Y vamos a tener información durante la semana, se va a estar llevando a cabo para el próximo sábado en 12 Deportes. Fíjate, nada más para terminar esto, un competidor de Japón, él decía, pues realmente yo voy a competir, pero se necesita estar loco para participar en una prueba tan exhaustiva como lo que es esta. Sin embargo, es un reto y como reto hay que afrontarlo y pues yo voy a participar. Mi meta es más que nada, no le tiro tanto a ganar, sino ya con que termine, para mí es suficiente. 8 días de competencia constante, creo que es bastante decir. Por otro lado, tenemos información de Plaza Bolerama Tech, que como siempre continúa a la vanguardia, buscando la manera de llevarle novedades a todos los amantes del deporte del boliche. Se va a celebrar el primer torneo de aniversario, el día 28 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía. Se va a jugar en la modalidad de quintas, pudiendo ser compuesta solamente por hombres, solamente por mujeres o mixtas, en una sola categoría, y solamente el equipo podrá contar con un jugador de primera fuerza como máximo. Se van a jugar 4 juegos, los 2 primeros serán a pino neto y van a servir para calcular el hándicap que llevarán en los 2 siguientes juegos. Esto es el día 28 de noviembre a partir de las 12 del mediodía. Todos los interesados pueden comunicarse al 599661 o acudir directamente a Plaza Bolerama Tech. Usted sabe, por Avenida Eugenio Garzazada, junto a Macro Videocentro, ahí se va a llevar a cabo y además hay premiación. El equipo que haya derribado la mayor cantidad de pinos llevará el primer lugar 1,500,000, el segundo lugar 1,000,000 pesos y el tercer lugar 600,000 pesos. Y por promedio individual van a ser 600,000 pesos para el primer lugar, 350,000 para el segundo y 250,000 para el tercero, todo ello en bonos del ahorro nacional. El día de ayer, Paulino, tuvimos aquí en Monterrey otro clásico estudiantil en el fútbol americano. Así es, esto fue en el estadio Gaspar Más y el equipo de los Borregos Salvajes del Tecnológico demostró por qué se le llamó el mejor equipo de toda la UNEFA en esta temporada que se acaba de finalizar, venciendo al equipo de los Tigres, los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues esta es la sección acostumbrada ya de fútbol americano en 12 Deportes.
Nuevamente con ustedes en otro segmento más de fútbol americano, esta vez de la UNEFA, precisamente del encuentro de los auténticos Tigres que reciben a los Borregos Salvajes aquí en 12 Deportes. Esta es una producción de Francisco Salazar, Víctor Villalba y Alfredo Camacho. ¿Qué tal? Como lo apuntaba Víctor Villalba, pues estamos precisamente ya en lo que es el clásico estudiantil regiomontanos. Vamos a olvidarnos en esta situación, Víctor y amables aficionados, de lo que es la NFL, recordando que también mañana van a haber encuentros muy importantes, pero en esta oportunidad, en el segmento de 12 Deportes, aprovechando que acaba de concluir lo que es precisamente el clásico de soccer entre Rayados y Tigres, pues también es un clásico estudiantil, en esta ocasión regiomontano del deporte de las tacleadas. Borregos visita a los auténticos Tigres, en donde se esperan cosas muy importantes, el orgullo de conocer quién es el mejor equipo de la Sultana del Norte. Hay muchos ingredientes que van a hacer emocionante este partido. Los invitamos a que vean las acciones de este rudo y apasionante deporte de las tacleadas, Víctor. Así es, aquí tenemos el programa de este encuentro. Aquí vemos el casco de los Borregos, también de los Tigres, la garra de los Tigres, todo esto en una manera de prender a la gente. Esperamos una gran entrada en este encuentro, más de 12,000 personas se esperan en este legendario Gaspar Más. Y Alfredo, ¿qué te parece si vamos a las jugadas que tenemos para ustedes aquí en 12 Deportes en su segmento de fútbol americano? Vamos para allá.
El clásico número 59 entre los Borregos Salvajes y los Auténticos Tigres ha llegado a su fin, 31-12. Los Tigres fueron pues bastante contundentemente derrotados por parte de los pupilos de Frank González, los Borregos Salvajes, que llegan a la postemporada, Alfredo, bastante bien preparados. Sobre todo con esta victoria que ya la manejabas de 31-12, el conjunto de los Borregos Salvajes asegura lo que es la postemporada en casa, y si le va bien en postemporada, que ojalá sí, porque es el único representativo de Monterrey, la final va a ser en el Estadio Tecnológico. A final de cuentas, pues salió adelante la organización, la coordinación, el emparrillado del Gaspar Más tuvo una entrada impresionante, como no veíamos, estuvieron fácilmente unos 13,000 espectadores, en lo que incluyó una gran porra del conjunto de Borregos Salvajes, que no se achicopaló, que siguió adelante apoyando a ese equipo, pero en esta ocasión Borregos Salvajes fue mejor, un contundente marcador como lo apuntabas, Víctor. Y pues, ¿qué más nos queda por decir en esta ocasión del Clásico Estudiantil Regiomontano? Que la edición número 59 es para el conjunto de Borregos Salvajes, rompiendo una hegemonía de 3 clásicos consecutivos favorable para la escuadra de los Auténticos Tigres. Los Borregos comienzan la postemporada, como lo había apuntado Alfredo Camacho, van a tener todos los juegos de postemporada en casa a merced de esta victoria importante en frente de los Tigres. Los Tigres ha terminado su temporada 4 ganados, 5 perdidos, un tanto decepcionante, hubo unas derrotas que no deberían haber perdido, pero finalmente está terminando esta temporada para ellos y hay que esperar hasta el año siguiente. Alfredo, no sé si tengas algún otro último comentario. Hay que destacar, amables aficionados, en esta ocasión, ya cuando vamos a hablar de postemporada, que Borregos, dependiendo pues de muchos factores, la semana entrante, el próximo viernes, en el Estadio Tecnológico, recibiría al conjunto de Águilas Blancas, en lo que sería una semifinal extraordinaria, muy espectacular, y por su parte en la Ciudad de México, el conjunto de Centinelas y el conjunto de Aztecas, la gran sorpresa, los Aztecas de la UDLA, van a estar desarrollando la otra semifinal. Esperemos que le vaya muy bien a Borregos, y en esta circunstancia tener nuevamente la final a los Borregos de Fran González. ¡Adelante! Así es como lo apuntó Alfredo Camacho, la postemporada de la UNEFA ya está lista para comenzar. Aquí estuvimos en el último encuentro de la temporada de los Tigres y los Borregos Salvajes de temporada regular. Para 12 Deportes, Víctor Villalba, Alfredo Camacho. En un tirazo de zurda fenomenal que alcanza a romper totalmente la colocación de la... Pero ya entendí tu jugada. Nada más me quieres hacer enojar para divertirte conmigo. ¿Me pueden explicar qué misión tendremos? Ven acá, mujerona, dame un beso. Hoy jornada 14, Cruz Azul venció al Atlas 2-0. En otros partidos que están llevándose a cabo en estos momentos, la UDG le está ganando a los Pumas 1-0 allá en Guadalajara. Y en Ciudad Victoria, Correcamino está recibiendo al Toluca. Después del medio tiempo, están empatados a 0. Llegamos así al final de este programa, que esperamos haya sido de su agrado. A nombre de todo el equipo, de nuestro productor, el señor Francisco Salazar, la dirección de cámaras de Jesús Ramiro Martínez, y de todo el equipo técnico y de camarógrafos exteriores y de estudio que hacen posible esto, le damos las gracias por su atención. Lo invitamos el próximo sábado para que nos acompañe en punto de las 8 de la noche. Paulino, nos vamos. Nos vamos, buenas noches, hasta la próxima semana.